Bueno, afortunadamente hoy nos reunimos, llamamos al diálogo con... En realidad vamos a dividir en tres estratos a los graduados y graduadas que son los que iniciaron este pedido. Hay un tercio que terminó su carrera en diciembre, un segundo tercio en marzo y un último tercio en fines de abril, principio de mayo. Digo esto porque son distintos tiempos y distintos tiempos los procesos para la emisión del título. La reunión que tuvimos fue aclaratoria, tanto para ellos como para nosotros. El diálogo fue abierto, les pedimos que nos expresen sus inquietudes y nosotros expresamos en respuesta qué es el proceso de la emisión final del título. Lo que nosotros aclaramos es que, en primer lugar, nunca, ni uno, ni dos, ni tres, nunca, la Facultad de Salud demoró un título. Siempre nuestros más de 500, 600 graduados se recibieron con su título y cuando adjudicaron tenían su título en mano. Esto desde la primera camada de estudiantes de medicina como de enfermería, los títulos siempre llegaron. Este año hay una serie de cuestiones que se aclararon también en cuanto a lo que es el debido proceso de la confección del título y en cuanto a algunas causas externas, como por ejemplo que venimos de un periodo de pospandemia, donde durante la pandemia hubo una disminución de un 40 o un 50% de los graduados y que ahora de diciembre a abril ya tenemos más de 60 o 70 graduados, que por lo tanto eso es sobrecarga. Y así como ocurre con las carreras de medicina o de enfermería, también ha aumentado la graduación en las otras 9 facultades que tiene nuestra universidad. Por lo tanto, esto es un trabajo que lleva su tiempo, como todo proceso, y como siempre aclara la vicerrectora, nosotros para emitir el título somos una universidad seria, donde el proceso es revisar, corregir, supervisar, volver a corregir hasta que el título esté en perfectas condiciones, y eso lleva un tiempo. Por otro lado, en salud específicamente, en la carrera de medicina más específico todavía, ha habido un corrimiento de las fechas de llamado a residencia, que pasó de septiembre a junio. Por otro lado, de alguna manera, los estudiantes, los graduados no necesitan el título cuando van a rendir el examen, y esto es muy clave aclararlo. Los estudiantes necesitan el título en mano cuando van a adjudicar su cargo en las residencias. Tiene como fecha límite el 18 de agosto. Vale decir que ellos tienen que tener el título en mano, no para rendir el examen, sino cuando adjudican su cargo hasta el 18 de agosto. O sea que ahí tenemos casi 2 meses más. Entonces, también es importante decirlo esto, de que esto no es un proceso corto, sino que es un proceso que depende de la facultad, de la universidad, del ministerio y de todas las correcciones que tuvimos que ir haciendo. Por lo tanto, decirles que hoy estamos en condiciones de asegurar el título de los graduados, de la primer corte de los graduados en diciembre. Estamos así haciendo todo lo posible para que los títulos de los graduados en el mes de marzo, o sea, hace dos meses, lleguen en tiempo y forma para agosto, y ver lo posible de los de mayo. Saquen la cuenta que en mayo se recibieron los últimos, y por lo tanto el título estamos con ciertas dificultades por los tiempos y por el proceso que lleva, pensando que eso podrían estar alrededor de septiembre, octubre.